Hola, muy buenas funcoadictos. Bienvenidos un día más al canal. Bueno, os pongo en situación. Cerca de mí no tengo ningún FNAC. Así que ayer que descansé me fui a dar una vuelta a Granada y visité el FNAC que hay en el centro comercial del Nevado. Y yo ya había escuchado rumores de que él podía estar allí. Llevaba alguna esperanza, no mucha, de encontrarlo, porque ya ha pasado tiempo, pero por suerte para mí, allí estaba, lo encontré y me alegré muchísimo. Otro pequeño grial, creo yo, que viene para la colección. Dentro intro y os lo enseño ahora mismo. Hola, muy buenas, Funko Adicto. Venido a tu canal de Funkos. ¿Te unes? ¡Claro que sí! No sé si en las imágenes habéis podido apreciar qué Funko Pop estaba buscando, pero aquí lo tenéis. Aquí tenéis al señor Sheldon Cooper de la San Diego Comic Con de este año, disfrazado como Flash, con la copa que ganaron en el concurso de disfraces donde fueron disfrazados de la Liga de la Justicia. Este el que yo creo más fácil de conseguir, ojalá pudiera conseguir todo el equipo, pero tengo muchísima suerte y estoy bastante contento de haber conseguido hacerlo. Lo vamos a abrir ahora mismo. Mirad, aquí lo tenéis. Sheldon como Flash, con la copita que ganaron, que siempre se la tiene que llevar el amigo Sheldon. Mirad cómo se nota que es un disfraz, aquí lleva el cordel atado, por aquí se le nota el hueco de la capucha del disfraz. Muy guapo el Funko y la verdad muy contento de haberlo encontrado. Otro ideal que viene para la colección, como ya os digo, ojalá pudiese encontrar el resto del equipo. Este ya lo he metido en mi colección en la aplicación de Funko y de momento es de los más valorados. Muy contento, es que es una serie que me encanta. Y recuerdo bien este capítulo cuando hicieron concurso de disfraces en la tienda de cómics. Se peleaban con los disfraces, que ninguno quería ser Aquaman, me acuerdo bien. Y al final llevaron también a Penny como Wonder Woman, que cuando vieron
todos los muchachos entraron, una mujer allí en la tienda de cómics, se quedaron todos flipados, no se lo podían creer. Aquí está la colección de los regulares, que estos los tenemos todos, y los exclusivos, que son los que vienen disfrazados, que por lo menos he podido conseguir a Sheldon, y la verdad que muy muy contento con él. Bueno, otro Funko Pop que va para la colección. Os cuento que ya me estoy volviendo un poco más exclusivo a la hora de comprarlo, ya que tengo tantos, y procuro buscar Funko Pop algo más raro para poder enseñaroslo, aunque todavía siguen viniendo, hay muchos regulares que me gustan y también siguen viniendo regulares. Os dejo ahora con unas imágenes de él. Espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Si es la primera vez que me veis, suscribiros al canal, que es gratis y me ayudaréis. Y si os ha gustado, dejadme un buen like. Nos vemos en un próximo vídeo, Funko Adictos. Chao.